¿Por qué una joven de las tantas que asesinan todos los fines de semana la relaciona justamente conmigo? Porque fue paciente mía. Ha habido muchos pacientes míos que han muerto, algunos asesinados. Entonces, cada vez que un paciente mío muere, de la forma que sea, tiene que aparecer el nombre del mundo chileno en toda la prensa. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues bienvenido. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 14 de julio de 2008, un guardia de seguridad de un edificio de la empresa aérea Viasa, que es actualmente conocida como Conviasa, que estaba ubicado en Parque Caixa, Caracas, estaba en su horario de trabajo cuando escuchó a varios perros ladrando cerca de unos escombros. Esto era una zona baldía, por lo que decidió ir a averiguar qué pasaba. Cuando el hombre se acercó hasta el lugar, encontró el cuerpo de una mujer joven en avanzado estado de descomposición, por lo que decidió llamar de inmediato al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocidas como el 6CPC. Los detectives de la División de Homicidios del 6CPC llegaron a la zona en donde estaba el cuerpo y notaron que este estaba debajo de escombros, piedras, tablas de madera e incluso un tronco. La autopsia determinó que la joven tenía entre 36 y 48 horas de haber fallecido. Además, tenía un ojo salido de su órbita, golpes en varias partes del cuerpo y había recibido varios golpes con un objeto contundente, lo cual le produjo una fractura cráneoencefálica. Esto último se estableció como la causa de su muerte. La mujer además tenía un zarcillo triangular en su oreja izquierda, pero le faltaba el que está en el lado derecho. Para las autoridades no les fue muy difícil obtener la identificación de la víctima, ya que el día anterior, el 13 de julio, una mujer llamada Ana Teresa Quintero Morales había puesto una denuncia por la desaparición de su hija de 19 años, de nombre Roxana Vargas Quintero. La descripción física de Roxana con el cuerpo que se había encontrado y, además, gracias a las pruebas de ADN, pudieron confirmar que sí se trataba de la joven. Roxana Vargas era una chica de 19 años, nacida el 11 de septiembre de 1988. Ella era de Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela. Había tenido una infancia feliz y creció junto a su hermana Mariana y sus padres Antonio y Ana Teresa. A los 17 años, luego de culminar su bachillerato en el Colegio Nazaret de Valle de la Pascua, también consiguió una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, para así poder estudiar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas. Por esta razón es que Roxana tuvo que mudarse a la capital del país y vivir con su abuela materna y su hermana mayor. A pesar de que las dos hermanas ya estaban en la ciudad, constantemente sus padres viajaban hasta Caracas para poder visitarlas y quedarse un tiempo con ellas en Caracas, sobre todo Ana Teresa, que le encantaba estar cerca de sus hijas. Ya para el año 2008, Roxana estaba cursando el octavo semestre de Comunicación Social y estaba realizando sus pasantías en la producción del famoso programa ¿Quién quiere ser millonario? Este programa era transmitido por el canal de televisión RCTV. Más tarde, para el 12 de julio de 2008, Roxana había quedado de encontrarse con una amiga en Plaza Venezuela, pero Roxana jamás llegó. La última vez que se supo de la joven era que le había dicho a su amiga que estaba saliendo de Chacao, pero después de ahí no hubo más comunicación. Al principio los detectives pensaron que se trataba de un robo o un secuestro, ya que por esos días habían muchas denuncias de llamados secuestros express, en donde los delincuentes secuestraban a las personas por algunas horas y después de conseguir algún tipo de recompensa económica, estos los soltaban.
Sin embargo, muchos de estos secuestros también terminaban mal, terminaban en asesinatos, debido a que a veces algunas familias no podían pagar esos rescates. Las autoridades pensaron que esta podía ser una hipótesis, pero los familiares de Roxana no habían recibido ningún pedido de rescate. Al descartar esta, ellos manejaron otra hipótesis, que era la de un supuesto robo, pero luego se dieron cuenta de que no habían suficientes indicios para creer en ello. Ana Teresa, la madre de Roxana, habló después con los detectives y les dijo que ella tenía a un sospechoso y mencionó al psiquiatra de Roxana, un doctor llamado Edmundo Chirinos, quien tenía 73 años. Chirinos era un reconocido psiquiatra que había obtenido títulos académicos en las mejores universidades del mundo. Su historial académico era bastante extenso. En 1958 se había graduado de médico cirujano y en 1960 de psicólogo en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente hizo maestrías relacionadas a la neurociencia y la psicología clínica en la Universidad de Oxford y Universidad de Cambridge en Inglaterra, la Universidad de Marsella en Francia y la Universidad de Queens en Nueva York. Para 1961, este fue cofundador de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y en 1984 se convirtió en rector de dicha universidad. Chirinos tenía un extenso currículo, pero también había estado inmerso en la política, por lo que para el año 1988, este fue candidato para las elecciones presidenciales por el partido Movimiento Moral Independiente y posteriormente, en 1999, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Debido a su amplio récord académico, fue el terapeuta personal de los presidentes Jaime Lucinchi, Rafael Caldera y también de Hugo Chávez. Desde hace unos años, Chirino había inaugurado también una clínica psiquiátrica llamada Clineusi en la urbanización La Florida, esto ubicado en Caracas, y en dicha clínica él pasaba muchas consultas a sus pacientes. Ana Teresa le contó a los detectives que lo que le había llevado a pensar que el doctor Chirinos tenía algo que ver con el crimen era que él y Roxana tenían una relación amorosa. Según el relato de Ana Teresa, ella misma había sido paciente del doctor Chirinos luego de haber padecido de una depresión posparto y que el 2 de octubre de 2007, luego de que Roxana presentara un cuadro depresivo con autolesiones e intentos de suicidio, decidió llevarla también al reconocido doctor. Roxana padecía de trastornos alimenticios, anorexia y bulimia. La joven siempre había estado acomplejada por su peso y estos pensamientos se volvieron cada vez más tormentosos para ella. De hecho, la joven tenía un blog en internet llamado Ana y Mía, mis reinas y nosotras sus princesas. Allí tenía una pequeña comunidad de chicas con trastornos alimenticios en donde solían compartirse dietas, tips, situaciones en torno a eso. Roxana solía firmar bajo un seudónimo de nombre Rox Brujita. Ana Teresa dijo que desde la primera consulta con el doctor Chirinos, él le diagnosticó a Roxana con esquizofrenia, lo cual a su familia le pareció un diagnóstico un poco apresurado. Sin embargo, al final decidieron empezar con las terapias de sueño para así tratar los problemas de la joven. Las terapias de sueño aplicadas por el doctor Chirinos se basaban en dar pequeñas dosis de sedantes hipnóticos por un determinado lapso de tiempo. Con toda la información que estaba consiguiendo el CICPC, los escritos del blog de Roxana y algunos testimonios de familiares, se pudo ir construyendo lo que había pasado con la joven, y eso es lo que seguidamente les voy a contar a ustedes. Cuando Roxana volvió a una siguiente consulta con su doctor Chirinos, este le preguntó a la joven si ella tenía novio, a lo cual ella respondió que sí, aunque realmente era una mentira, pues Roxana estaba enamorada de un chico llamado Mariano, pero este no le correspondía, además era un compañero de clases de su hermana, pero hasta ese momento ellos solo tenían una relación de amistad. Luego de eso, el doctor le realizó otra pregunta y le dijo que si ella había mantenido relaciones con su novio, a lo que ella respondió que no, lo cual era verdad ya que Roxana era virgen. En esa primera consulta, el doctor tuvo también una aproximación física con Roxana, bastante inapropiada por así decirlo, pero ella solo lo vio como algo amable y no le dio mucha importancia en ese momento. Durante las siguientes consultas, el acercamiento del doctor Chirinos hacia Roxana era cada vez más evidente. Según el testimonio de la madre de Roxana, luego de una de las consultas, su hija le pidió a su mamá
que se detuviera en una farmacia para comprar unas toallas sanitarias, ya que la jovencita estaba sangrando. Aunque ella en ese momento no estaba en sus días, su mamá sabía específicamente en los días en que su hija estaba menstruando. Y para esa fecha, ella no tenía por qué estarlo. A pesar de que no era algo normal, la madre no se preocupó tanto en ese momento. Una vez que se iniciaron las curas de sueño, Ana Teresa había conocido también a una señora en la sala de espera, con la cual también intercambió número telefónico. Esta señora, llamada Luisa, también estaba llevando a su hija con el doctor Chirinos para una cura de sueño. Durante la conversación, la señora Luisa también le dijo a Ana Teresa que luego de la terapia de sueño, su hija también había sangrado, por lo que cuando Roxana le dijo que estaba sangrando, ella pensó que todo esto podía ser producto del sedante o de los medicamentos, es decir, como un efecto secundario. Ya para el 15 de octubre de 2007, Roxana fue a su última consulta oficial con el doctor Chirinos. Casi al final de la terapia, Roxana estaba despertándose de la cura del sueño cuando sintió una luz penetrante en sus ojos. Luego de eso sintió cómo Chirinos le estaba tocando su boca y este a su vez la estaba besando. Y de un momento a otro ella estaba sin su brasier. El hombre también colocó su miembro en la parte cercana de su cara y luego le introdujo uno de sus dedos en sus partes íntimas. Roxana estaba impactada por la situación e intentó alejarse rápidamente de Chirinos, pero en ese momento el hombre actuó rápido, se colocó los pantalones y comenzó a abrazarla y le dijo que los sedantes podían causarle pensamientos confusos. Luego de salir de la consulta, Roxana y su madre fueron a un centro comercial y allí se encontraron con la mejor amiga de Roxana, de nombre Valentina. Sin que la madre de Roxana escuchara la conversación de las amigas, Roxana terminó contándole a Valentina lo que había pasado en la consulta. Valentina quedó tan impresionada que en un momento en el que Roxana fue al baño, aprovechó la oportunidad para hablar con la madre de la joven y esta le dijo lo que estaba pasando y que se encontraba preocupada. Una vez que Roxana regresa del baño, Valentina le encaró y le dijo que le contara a su madre lo que había sucedido en la consulta. La joven le relató todo a su madre, aunque recordaba todo con poca claridad, debido a que en ese momento ella aún estaba bajo los efectos del sedante. Tan pronto supo lo que había pasado, Ana Teresa llevó a Roxana a una consulta ginecológica, en donde ésta pudo confirmar lo que Roxana le estaba contando. Roxana le tenía mucha confianza a su madre, así que Ana Teresa sabía que su hija todavía era virgen, por lo que, una vez que la lleva a la consulta, queda horrorizada con todo lo que le había contado su hija, más estos exámenes que evidenciaban que la chica había sido manipulada. Sin duda alguna, Ana Teresa tenía intenciones de denunciar a Chirinos por abuso sexual a su hija, pero tenía miedo de que nadie le creyera porque se trataba de un hombre con un gran renombre, reconocido y además tenía muchos contactos en la política, por lo que ella temía lo que pudiera suceder después de una denuncia. Después de salir de la consulta ginecológica, Ana Teresa se llevó a Roxana de regreso a Valle de la Pascua y estando allá la llevó a consultas psicológicas con un nuevo doctor de nombre Pan Dávila. Sus padres estaban muy preocupados porque Roxana estaba cada vez más ansiosa, tenía insomnio, le daban crisis nerviosas y decía que necesitaba verse con el doctor Chirinos. Es allí cuando el nuevo psiquiatra determinó que Roxana estaba sufriendo de un trastorno afectivo bipolar y que sus trastornos alimenticios provocaban nervios y ansiedad. La joven estuvo hasta mediados de diciembre de 2007 en tratamientos con el doctor Ávila y había avanzado bastante, por lo que él decidió darle un visto bueno para que ella regresara nuevamente a Caracas a seguir estudiando. En ese momento su psiquiatra también le recomendó que buscara en Caracas a un nuevo médico y que evitara por completo al doctor Chirinos. Ana Teresa contactó a una psiquiatra en Caracas de nombre Audrey Russell en el Hospital de Clínicas Caracas para que así Roxana pudiera asistir a sus consultas regulares y no se pudiera descuidar. Sin embargo, tan pronto Roxana regresó a Caracas, comenzó a tener encuentros sexuales con el doctor Chirinos, esta vez sin tener ningún tipo de consultas psicológicas. En su blog, Roxana también describió su primer encuentro sexual con Chirinos y dijo que era una relación sin compromisos porque él era un hombre muy mayor. Además, expresó que le estaba agarrando cariño, pero que estaba mal porque él la quería como un objeto. Era evidente que Roxana había desarrollado una especie de dependencia emocional con Chirinos.
Con el tiempo, su familia y amigos también descubrieron la relación entre esta joven y Chirinos. Intentaron por todos los medios hacerla cambiar de opinión, de que se alejara de él, pero simplemente ella no quería. A pesar de que Roxana tenía demasiada confianza con su madre y su hermana, ellas sabían prácticamente todo, al igual que sus amigos más cercanos, así que la relación para la familia no era un secreto ni nada de lo que sucedía. Pese a lo que Roxana esperaba, la supuesta relación de amantes no funcionó como ella pensaba, por lo que poco a poco toda su ilusión se fue decayendo. Es así como en mayo de 2008 se cansó de sentirse como un objeto para Chirinos y lo confrontó. Le dijo que haría pública su relación sexual con ella y que juntaría pruebas de sus abusos sexuales a otras pacientes, de lo que ella había tenido conocimiento. Amenazó con acabar su carrera y publicar por todos lados su historia para que así nadie acudiera jamás a sus consultas. Chirinos conocía perfectamente a su paciente, por así decirlo. Sabía que Roxana tenía fácil acceso a los medios de comunicación, ya que ella estaba haciendo pasantías en un programa muy popular y que además tenía acceso a un canal importante de televisión. Y un detalle muy importante es que el lugar donde ella trabajaba, la televisora, el dueño había tenido ciertos roces con Chirinos en años previos. Así que si ella decidía compartir toda esta información a algunos medios, evidentemente esto iba a ser todo un escándalo en el país. Es así como el 12 de julio de 2008, cerca de las 2 de la tarde, Roxana se encontró con Mariano en Chacao, ya que él le iba a ayudar a hacer un guión. Estuvo con él paseando por un centro comercial hasta que cerca de las 6 de la tarde, Chirinos comenzó a llamarla en reiteradas ocasiones y luego de unos minutos, Roxana le dijo a Mariano que debía irse. Roxana le dijo que iba a verse con Irma, una de sus mejores amigas, pero Mariano, que la conocía bastante, sabía que realmente ella iba a verse con Chirinos. Mariano, Roxana y su hermana pertenecían al mismo grupo de amigos y todos sabían la relación que ella llevaba con el psiquiatra y que en varias ocasiones Mariano había discutido con ella por su desacuerdo con la relación. Así que llegó un punto en que cuando Roxana iba a reunirse con el psiquiatra, inventaba una excusa para que sus amigos no estuvieran reprochándole. Así que Mariano simplemente la acompañó a tomar un taxi y como él lo sospechaba, Roxana se encontraría con Chirinos. A pesar de que la joven sí tenía planes de verse con Irma, le mandó un mensaje a su amiga diciéndole que iba a verse con tú sabes quién. A lo que se quería referir ella en este mensaje es que se iba a ver con Chirinos y su amiga entendía perfectamente con quién se iba a ver. Es así como Irma llamó a Roxana cerca de las 7 y 40 de la noche. La joven contestó, pero solo respondía con monosílabos. Luego de esa llamada, nadie más pudo saber sobre Roxana. Luego de que se sabe todo esto, cuando Chirinos fue entrevistado sobre la desaparición de Roxana, dijo que ella había ido a su consultorio esa tarde, pero que pocos minutos después ella se fue. Tras todas las investigaciones del CICPC y de las acusaciones de Ana Teresa, el 21 de julio de 2008, Chirinos debía presentarse en la fiscalía para declarar como testigo del caso. Sin embargo, decidió no presentarse, por lo que las autoridades decidieron allanar sus propiedades y empezaron primero que nada con el consultorio ubicado en la Florida. En este consultorio encontraron el zarcillo que le hacía falta a Roxana, que era el triángulo idéntico que ella tenía en su cuerpo. También encontraron salpicaduras de sangre que tomaron como evidencia para realizarle pruebas de ADN. Gracias al luminol, los forenses pudieron determinar que en el diván del consultorio habían grandes manchas de sangre que habían sido limpiadas y que también se encontraban algunos vellos púbicos. Posteriormente, los análisis de ADN determinaron que la sangre y los vellos sí pertenecían a Roxana. Para ese momento, Chirinos vivía en un penthouse ubicado en la urbanización Cebucán en Caracas, el cual también fue allanado por la policía. Lo que se encontró en su propiedad fue aún más alarmante, puesto que se encontró 1.200 fotografías de mujeres desnudas o en ropa interior. La mayoría de ellas habían sido tomadas en su consultorio y las mujeres parecían estar sedadas, y entre esas fotos también encontraron tres de Roxana desnuda. Con todas estas evidencias circunstanciales y físicas, quedaba muy claro que Chirinos era el responsable de la muerte de Roxana. Sin embargo, desde el principio, él negó cualquier tipo de acusación. Pese a su negativa, el 1 de agosto del año 2008, las autoridades lo detuvieron y fue acusado de homicidio intencional por la muerte de Roxana Vargas. En la audiencia de presentación, el tribunal también decidió que Chirinos debía permanecer en arresto domiciliario
mientras se llevaba a cabo el juicio. Además, tendría una prohibición de salida del país como una medida restrictiva y se le suspendió su licencia médica. A pesar de todas estas restricciones, Chirinos estuvo también haciendo consultas psicológicas en su casa durante 2 años mientras se llegaba al juicio, cuando se supone que su licencia estaba suspendida. Para el 16 de marzo del año 2010 es cuando se da inicio del juicio en contra de Edmundo Chirinos. La fiscalía presentó una teoría de lo que había sucedido en base a las pruebas que lograron conseguir. Según la fiscalía, el 12 de julio del año 2008, Chirinos llamó a Roxana para que fuera a su consultorio con la intención de acabar con su vida. Poco después de las 7 de la noche, Roxana se dirigió al consultorio ubicado en la Florida y una vez allí, Chirinos decidió asesinarla pegándole en la cabeza con un objeto contundente. La autopsia determinó que Roxana tenía al menos 7 fracturas en el cráneo y que además tenía una dosis de sedantes más elevada de la recomendada para la terapia de sueño, así como la presencia de un antidepresivo. En el juicio se estableció que debido a sus trastornos psicológicos, Roxana era una persona fácilmente manipulable emocionalmente, algo que Chirinos, como una persona estudiada y que sabía de su profesión, sabía perfectamente cómo aprovecharse de ella, cómo manipularla y cómo simplemente intimidarla. En el juicio testificaron alrededor de 15 mujeres quienes afirmaron también haber sido abusadas sexualmente por Chirinos durante sus terapias de sueño. El tribunal pudo también confirmar todas esas violaciones. La defensa de Chirinos se basó en decir que Roxana se había ido poco después de haber llegado al consultorio y que él no tenía nada que ver con el hecho, es decir, que alguien externo le había hecho algo a la joven, pero que el doctor simplemente no tenía nada que ver. Pese a su intención de desligarse de los hechos, las pruebas eran más que contundentes, por lo que en septiembre del año 2010, el tribunal lo sentenció a 20 años de prisión y se ordenó su reclusión en la cárcel de Yare 3 en el estado de Miranda. Probablemente muchos de ustedes estarán pensando que es una sentencia baja para el tipo de crimen que él cometió y además de que tenía muchas otras víctimas. Pero como ya les he mencionado en otros videos que he hablado de Venezuela, la pena máxima en el país es de 30 años. Así que no le dieron la pena máxima, sino como una pena intermedia, por así decirlo. Sin embargo, mientras este hombre estaba en la cárcel, él sufrió un ACV que supuestamente lo había dejado sin poder hablar ni caminar, así que estaba en silla de ruedas. Por lo que menos de 2 años después, en marzo del 2012, Chirinos recibió una medida cautelar de casa por cárcel. Cuando él salió de la cárcel, habían varios medios de comunicación cubriendo la noticia y curiosamente, Chirinos salió de la cárcel caminando y hablando en completa normalidad. Esto sin duda alguna causó mucho revuelo en la opinión pública y para la mayoría de la gente esto fue una injusticia. Lo que quiere decir es que a él se le dio una medida prácticamente para que se fuera a su casa a pasar sus últimos años de vida tranquilo y que el supuesto ACV realmente no le había dejado ningún tipo de secuelas. Todo había sido un montaje para darle a él un tipo de libertad para que cumpliera su condena en su casa. Ya para el 24 de agosto del año 2013, Chirinos murió en su residencia por causas naturales. La historia de Roxana Vargas y Edmundo Chirinos se ha quedado en la mente de muchos venezolanos como un caso sombrío y sin una verdadera justicia. El caso también ha inspirado a muchos periodistas, actores y escritores. Es así como en el año 2014 se estrenó la película El psiquiatra, dirigida por el director venezolano Manuel Pifano. En ese mismo año, la periodista y escritora Evelyn Pacheco también publicó el libro más famoso y con información detallada del caso, titulada Sangre en el diván, el cual también tiene una asombrosa investigación periodística con testimonios y relatos de la víctima y familias. Yo me lo leí en una oportunidad hace varios años y de verdad quedé impactada. Es un caso que cuando lo lees en el libro te va dejando completamente horrorizado, porque también se centra un poco más en la víctima y de lo que ella estaba sintiendo, lo que ella estaba viviendo. Entonces te transporta a esa sensación de lo que ella pudo haber estado sintiendo y el terror y de cómo este hombre también se comportó. Este mismo libro de Evelyn Pacheco también sirvió para la creación de una obra de teatro interpretada por el actor Héctor Manrique, la cual ha sido muy exitosa en países como Venezuela, Chile y España. Asumía con facilidad todo lo que yo le sugería. Es que eres muy inteligente.
Tú le dices una cosita y él te la desarrolla con elocuencia, con seguridad. Eso sí, es muy manipulador y muy mentiroso. Filosóficos. Porque lo que yo más he amado es mi ejercicio profesional. Y bueno, amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Ahora, amigos, cuéntenme ustedes qué piensan con relación a este caso. Antes de despedirme, también voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse en este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Por otra parte, una forma de apoyar también mi trabajo es dándole un me gusta si les ha parecido completa la información, si les ha parecido interesante e importante. También no duden de compartirlo con sus amigos para que más personas puedan ver este tipo de videos. Sin más nada que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.